Muchísimas gracias a la revista Bing por haberme invitado a esta edición de junio a hacer la portada. Estoy muy agradecido. No, al contrario, nosotros estamos agradecidos de tenerte aquí. Y bueno, ¿te parece si iniciamos con la pequeña entrevista? Van a hacer algunas preguntas, unas filosóficas, algunas sobre ti, sobre tu vida, todo muy casual, ¿vale? Perfecto, comencemos. Cuéntanos, Mario, ¿quién es Mario Sierra? Bueno, pues hablando públicamente, Mario Sierra es un personaje que te va a llevar a mostrarte un estilo de vida de lujo extremo, donde te va a recomendar las mejores actividades de viajes, de hoteles, de moda, de turismo, de los mejores restaurantes alrededor del mundo, de yates, de aviones privados, de relojes, de coches. Es un personaje el cual exagera todo lo que pasa en la vida real de Mario y lo lleva como a una sátira de un mundo de lujo y de glamour. Es como una ventana a todo este mundo que la mayoría de la gente no tiene acceso, como backstage de como figuras públicas, de pasarelas, todo este mundo como de lleno de magia, glamour y diversión, al que como personaje te llevo y te invito. Y hablando privadamente, pues Mario es una persona muy, muy espiritual, que le encanta los temas del turismo, muy familiar y que me gusta muchísimo la vida centrada. Bien, perfecto, Mario. Cuéntanos, personas que conozcas o que hayas leído sobre ellas o que seas fan de ellas, no sé, personas que realmente te inspiraron o te inspiran hoy en día en tu vida. Bueno, pues principalmente me inspira mi papá. La mayoría de las personas de este país conocen su carrera y para mí, como crecí con él y fue un ejemplo de vida para mí, es a la primera persona que admiro. Es una persona súper preparada, súper trabajadora y que me ha enseñado a ser una persona de trabajo y de estudio y que ha hecho grandes cosas por la nación de México y pues me hace admirarlo mucho. Y bueno, hablando fuera del país, Lady Di fue una fuente de inspiración increíble para mí, porque Lady Di luchó por muchísimas causas de altruismo alrededor del mundo. De actuales, por ejemplo, Paris Hilton. No toda la gente sabe, pero Paris Hilton es una persona que ha hecho ella sola una empresa que es Paris Hilton Inc., que dentro de negocios está valuada en billones de dólares y cotiza en las bolsas de todo el mundo. Y es una gran empresaria y la gente la ubica como una socialite. Realmente no, es una empresaria que cotiza en bolsa en todo el mundo. Perfecto. Cuéntanos, Mario, ¿cuál sería tu comida y bebida favorita? Wow, pues la comida, la mexicana. Ahora sí que promoviendo y dejando a México en alto. He tenido la oportunidad de estar en distintos países del mundo y realmente creo que el arte culinario mexicano es excepcional. Y bueno, pues dentro de los platillos mexicanos que más me gustan, por ejemplo, están los camarones a la tinquinsic, que es un platillo mexicano muy, muy típico, o el mole poblano. Y de bebidas, bueno, pues también me gustan las bebidas mexicanas. Me encanta el mezcal, me encanta el tequila de las regiones. Bueno, pues de tequila, obviamente de la región de Tequila, Jalisco. Los mezcales de Oaxaca son increíbles. Tienen un sabor ahumado impresionante que saben a la tierra de México. Y yo soy fan de la cultura mexicana y me encanta siempre dejar a México en alto. Perfecto, María. Cuéntanos, dinos tres cosas que Mario Sierra ama. Las tres cosas que más ama Mario. Mi familia es mi motor de vida y es mi fuente de inspiración en todo momento. Mi vida espiritual y mi relación con Dios. Me encanta no poder vivir sin mi vida espiritual y mi conexión con Dios. Y bueno, pues mi carrera, mis proyectos profesionales,
me inspiran día a día a seguir y a perseguir metas nuevos y alcanzar sueños nuevos. Ahora cuéntanos tres cosas que Mario Sierra odia o que no le gustan. Detesto la deshonestidad, las mentiras, no puedo con ello. Otro ejemplo de las cosas que no me gustan sería la gente que tiene doble cara y doble personalidad, que abundan en el mundo entero. Y creo que todos hemos sido víctimas en algún punto de nuestra vida de gente que no ha sido honesta, de gente que tiene una doble personalidad o una doble cara. Y la gente materialista. Se va a escuchar raro decirlo de mi boca, porque realmente el personaje que yo vivo y la vida que transmito podría parecer muy banal o muy materialista, pero la realidad es que yo en lo personal creo que el eje principal de vida son los valores, es la ética, es la educación, y los bienes materiales vienen después, vienen como consecuencia. Y la gente que se enfoca en lo material me desagrada mucho, porque creo que es gente trepadora. Claro. Ahora, Mario, dinos tres cosas sin las que tú no podrías vivir. Pueden ser materiales, puede ser valores, lo que tú quieras. No podría vivir sin mis libros. Soy una persona que lee muchísimo sobre el desarrollo interno. Me gustan mucho los temas de crecimiento como ser humano, crecimiento espiritual, de conducta psicológica, del comportamiento del ser humano. Leo mucho sobre eso también. Mis libros son parte esencial de mi día a día. No podría vivir sin mi pasaporte, porque como ustedes saben, me la vivo de viaje y me encanta viajar alrededor del mundo. Y bueno, pues sin mi pasaporte y mis maletas no podría vivir. Y como tercera opción, la naturaleza. Soy muy fan de los paisajes naturales. No podría estar un solo día sin ver el cielo, sin ver el sol, sin darle gracias a Dios de un día más donde puedo admirar la belleza y la creación de la naturaleza. Súper, perfecto. Ahora cuéntanos, Mario, hablando de naturaleza, si pudieras ser un animal por un día o elegir ser un animal o reencarnar en un animal, ¿qué animal elegirías? El caballo. El caballo es un animal con mucha simbología porque representa la fuerza, la valentía, el valor, pero sin embargo se somete a la autoridad. Y esto aquí es un punto crucial, porque la mayoría de los problemas del mundo y de los países actuales es porque los ciudadanos no se someten a la autoridad, no respetan las leyes de sus países y van actuando en contra de la autoridad, en contra de las leyes. Y cuando un ciudadano se somete a la autoridad, está respetando los límites, está respetando que hay una ley encima de su comportamiento. Hay países extranjeros donde las leyes son muy rígidas y el ciudadano se somete y tú ves el cambio, ¿no? El caballo, a pesar de la fuerza que tiene y de un animal tan grande que es y que pesa 500 veces más que el ser humano, se somete a la autoridad de su jinete. Perfecto. Ahora, Mario, si pudieras ser tú alguna otra persona por un día, ¿qué persona te gustaría ser? Wow. Me encantaría ser un hombre de familia, con una vida normal, sin una vida pública, sin fama. Un hombre de familia en una casa, en una playa probablemente. Probablemente la mayoría de la gente anhela lo contrario. Todo el mundo quisiera ser un famoso, un rico, alguien, un rey, un presidente. Y bueno, pues una vez que experimentas una vida pública o ese tipo de situaciones, lo que más quieres es una vida normal, detrás del ojo público y lejos del lente de la cámara. Ahora, sigamos imaginando cosas. Vayámonos a la fantasía. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería este superpoder? La omnipresencia me encantaría, porque me encanta viajar. Entonces me encantaría de pronto estar en México, pero de pronto abrir los ojos y estar en Japón, o estar en Noruega. Y si se pudiera salir del globo terráqueo, imagínense poder visitar otros planetas, otras galaxias. Yo soy amante como del espacio y todas estas cosas, y me encantaría la omnipresencia, que pueda hacer como viajes por galaxias y todo esto. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene en tu vida? ¿Qué esperas de la vida de Mario Sierra en un futuro próximo o en un futuro muy lejano?
¿Qué va a pasar con Mario Sierra? Bueno, pues quiero estar participando en la mayor cantidad de proyectos públicos que pueda. Me gusta estar en televisión. Ya tuve tres protagónicos al aire en Easy y en Total Play. Ya tuve programas de radio, mi blog de Golden Life de Mario Sierra. Ya se imprimió en muchos periódicos y en muchas revistas del país. Y bueno, pues mi sueño de estar presente en todos los medios de comunicación es alcanzar una voz pública para compartir mensajes positivos a la gente, para inspirar a hacer el bien a las personas, a la sociedad. Quiero ir un poquito en contra de la corriente, porque la corriente va inspirando a las nuevas generaciones hacia malos caminos y malas costumbres. Y en mi caso personal me gustaría inspirar para hacer el bien, para formar acciones de ética y de valor. Y lo que viene próximamente, pues estoy en grabaciones de un disco. Mi primer sencillo ya está terminado de la mano del productor Guido Laris, que es el creador de RBD. Ha hecho música para Belinda, para Thalía, para Enrique Iglesias. Y ahora, bueno, pues hizo música para mí. Lo estoy haciendo a dueto con Michelle Viet, la actriz, que es increíble porque después de 16 protagónicos que lleva Michelle en telenovelas, por primera vez va a cantar junto conmigo. Ya terminamos el primer sencillo en los estudios. Estamos grabando el primer videoclip para estrenarlo juntos, estrenarlo a la par. Video junto con canción que se va a estrenar para este verano. Estamos apurándonos. Es una canción de género urbano, contagioso para todo esto del verano, ¿no? De los viajes, las vacaciones, las playas. Y por primera vez voy a incursionar en la industria de la música. Estoy en pláticas con una televisora para estrenar un nuevo programa de televisión de estilo de vida, y que todavía no les puedo adelantar mucho, pero es un canal bastante conocido que tiene revista, periódico y canal de tele y medios digitales, y es de estilo de vida, entonces imagínense por dónde va. Estoy en pláticas con ellos y estoy... hay una productora que hicieron un reality show que se llamó Made in México de Netflix, y este equipo de productores me llamaron porque están haciendo una convocatoria para hacer un nuevo reality que es de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y están, bueno, pues ya estoy en audiciones con ellos, ya están en pláticas, que es otro proyecto también que viene por ahí. Y vienen muchos proyectos en distintos medios de comunicación. Se estrenan nuevas columnas mías en distintas revistas y distintos periódicos. Entonces, bueno, pues se viene lo que resta del semestre del año. Gracias a Dios voy a estar presente en todos los medios. Voy a estar presente en la música, en medios impresos también, en televisión. Y sin dejar atrás la radio, que siempre me ha apoyado muchísimo, porque antiguamente estaba como conduciendo o en entrevistas, pero ahora voy a estar con música propia en medios de radio escucha. Y es lo que se viene para Mario Sierra. Perfecto, Mario. Pues una última pregunta, un poco chistosa, un poco más para imaginar. Si la vida de Mario Sierra fuera una película... ¿Ah? El hijo del general, ¿ah? Perfecto, Mario. Pues te agradecemos mucho que estuvieras aquí en la revista. Te agradecemos mucho tu colaboración y te deseamos el mejor de los éxitos hoy y siempre. Que vengan muchos éxitos en tu vida, mucha salud, mucho amor y que siga creciendo el nombre de Mario Sierra. Pues muchísimas gracias a la revista Bing por abrirme las puertas de su portada para junio. Estoy muy agradecido con todo el equipo de producción, de editores, con Francisco que me guió en esta entrevista y en esta portada, y con todo el equipo que estuvo detrás de cámaras trabajando para hacer realidad esta portada. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Mario.